chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Los saluda Miss Diana. En esta oportunidad vamos a seguir jugando con los números. Así es, vamos a trabajar el área de matemática. ¿Estás listo para aprender a restar reagrupando? ¿Sí? Yo sé que sí, porque ustedes son todos unos campeones. Empezamos. A ver, aquí tenemos ya el ejercicio, ¿ok? Nos dice 32 menos 17. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a representar solo el número mayor, el número que está arriba en mi tablero. Entonces, formo 32. Tres decenas. Ahí está. Y dos unidades. Vamos a colocar uno y dos. Very good. Listo. Ahora sí, vamos a restar. Quiere decir, vamos a quitar. ¿Qué vamos a quitar? Este número, 17. Muy bien. Vamos a empezar siempre por las unidades. Excelente. Oh, oh. Hay un pequeño detalle. ¿Te has dado cuenta, campeón, campeona? Yo a 2 no le puedo quitar el 7. ¿Qué haremos? ¿Ponernos todos a llorar? No, no, no. Siempre buscamos una solución. ¿Y sabes cuál es? ¡Sí! ¡Excelente! Vamos a canjear una decena. La amiga decena nos va a ayudar. Entonces, ven por aquí, decenita. Pero sabemos que es el lugar de las unidades. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La decena no puede estar aquí. Tienes toda la razón. Vamos a reagrupar. Es decir, ¿cuánto vale la decena? Vale 10. Voy a reemplazar la decena por 10 unidades. A ver, vamos a colocar entonces las 10 unidades. A ver. 1, 2, 3... 4, 5, ahí están, van 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahí está, listo. Entonces, repito, como yo a 2 no le puedo quitar 7, es imposible, ¿qué hice? Canjeé la decena. Como aquí no puede estar la decena, reagrupé 10 unidades, porque una decena vale 10 unidades. Listo. Ahora fíjate en algo muy importante. Tenemos nuestro tablerito con nuestra operación aquí al lado. ¿Sabes por qué? Porque vamos a darnos cuenta que ahora nuestros números han cambiado un poco. Por ejemplo, ya no tengo 2 unidades. ¿Ahora cuántas tengo? Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces, ya no tengo 2, ahora tengo 12. Muy bien, lo coloco aquí. Listo. Y ahora, mira, las decenas también cambiaron, ¿verdad? Porque he reagrupado una. Entonces, ya no voy a tener 3. Ahora, ¿cuántas decenas tengo? 1, 2. Coloco. Very good. Ahora sí, que ya nosotros hemos reagrupado, que hemos realizado el canje y ya pude anotar los cambios en los números, puedo restar fácilmente. Veamos. Ya no tengo 2, ahora tengo 12. A 12, ¿puedo quitarle 7? Por supuesto que sí. Vamos a quitarle 7 entonces. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Listo. ¿Cuántas unidades me quedan? 1, 2, 3, 4, 5. Me quedan 5 unidades. Very good. Ahora vamos con las decenas. ¿Cuánto debo de quitarle a las decenas? Tenía 3, pero como reagrupamos, me quedaron 2. 2 menos 1. Debo quitar una decena. A ver, vamos a quitar una decena. Listo. ¿Cuántas decenas me quedaron? 1. Entonces, ¿qué número me salió? Una decena y 5 unidades, que es igual al número 15. Very good. Sencillo, ¿verdad?
¿qué te parece si hacemos otro ejercicio para que nos quede más clarito este tema? ¿Ok? Muy bien, vamos a sacar entonces nuestras fichitas y voy a borrar aquí este ejercicio para colocar otro. ¿Ok? Recordemos la importancia de siempre estar atentos a la reagrupación. ¿Ok, mi amor? Ahora tenemos 24 menos 8. 24 menos 8. Muy bien. ¿Qué es lo primero que debemos de hacer? Pues representar el número mayor. En este caso, 24. 24 es formado, está formado por dos decenas y cuatro unidades. 1, 2, 3 y 4. Very good. Excelente. ¿Ahora qué hago? Pues debo de empezar a restar siempre por las unidades. 4 menos 8. ¡Uy! Nuevamente tenemos ese problema. Yo a 4 no puedo quitarle 8. Mira, ¿de dónde le voy a quitar? ¿Qué debemos de hacer? Very good. Vamos a canjear una decena. Listo. Pero aquí en las unidades no puede estar esta barrita. Entonces, reagrupamos. ¿Cuánto? A ver, ¿cuánto vale una decena? 10. Entonces, vamos a reagrupar la decena en 10 unidades. ¿Ok? Muy bien. Vamos a colocar por aquí mi decenita, porque ahí no va. Y ponemos 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Excelente, very good, listo. Ahora podemos observar que yo ya no tengo 4 unidades. ¿Ahora cuánto tengo? ¿Te acuerdas que en el ejercicio anterior hemos contado todo, verdad? Pero tú también puedes recordar cuando sumamos las decenas con las unidades, ¿te acuerdas? 10 y 5, por ejemplo, me dan 15. Ahora, si yo tenía 4 y ahora le aumenté 10, 10 y 4, ¿qué número hacen? Hacen 14. Very good. Si quieres comprobarlo, pues lo contamos. No hay ningún problema. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Excelente. Entonces ya no tengo 4. Ahora tengo 14 unidades. ¿Ok? Listo. Y también, oh, la decena ya no tiene la misma cantidad. Tenía 2, ¿verdad? Pero como canjeé, ¿te acuerdas que canjeé una y luego la reagrupé? Solamente me queda 1. Entonces ya no hay 2, sino 1. Listo, very good. Ahora sí, vamos a poder restar fácilmente. A ver, veamos. 4 ya no es 4, es 14. Debo quitarle 8. Vamos a quitarle entonces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Listo, le quité las 8 unidades. ¿Cuánto me queda ahora? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Very good. Me queda 6. Y ahora vamos a las decenas. ¿Cuántas decenas voy a quitar? Aquí no hay nada. No voy a quitar nada. Entonces me quedo con una decena. Aquí está. La bajo. Listo. Respuesta final. 24 menos 8 es igual a una decena. Y 6 unidades, es decir, es igual a 16. Excelente, campeón, campeona. Yo sé que has comprendido todo muy bien. Ahora te toca a ti continuar practicando. Y sé que lo harás excelente. Un besote grande. Te veo en clasita, en clases, mi amor. Bye, bye. Mamá.